Jorge de León Duque asumió hoy como nuevo procurador de los derechos humanos. Indicó que su primera acción es reducir su salario en un 50%, similar al de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En un breve acto protocolario, Jorge de León Duque asumió como procurador de Derechos Humanos, acompañado de familiares y algunos funcionarios de la institución. El acto se llevó a cabo en el auditorium de la Procuraduría, donde también asumieron como procuradoras adjuntas Claudia López y Gilda Morales. Primero, este mensaje que quise transmitir desde el día de hoy, de muchísima responsabilidad, de mucha austeridad, y por eso es que no hubo vinos, no hubo quesos, no hubo, porque la institución no está para eso. El nuevo procurador confirmó que dentro de sus primeras acciones figura igualar su salario al de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, equivalente a alrededor de 52 mil quetzales, es decir, el 50% de lo que devengaba su antecesor Sergio Morales, quien permaneció en el cargo por 10 años. Hoy mismo dije a quien será el próximo secretario general que quiero que sea la primera disposición administrativa, la primera acta que yo firme, será la reducción del salario, tal y como me había comprometido, equipararlo al de un magistrado de Corte Suprema de Justicia. De León Duque dijo que otra de sus prioridades será evaluar el desempeño de cada uno de los trabajadores de la Procuraduría de Derechos Humanos. En ese sentido, aunque sin revelar mayores detalles, dijo que ya existen algunas renuncias. Mucha supervisión, mucho control al personal. Yo soy una persona muy, muy abierta con la gente, pero también me gusta el trabajo, me gusta dar el ejemplo y es lo menos que voy a pedir del personal. Muchísima responsabilidad y, por supuesto, si encontráramos plazas de personas que no vienen, inmediatamente serán rescindidas. El magistrado de conciencia resaltó que otro de sus objetivos es trabajar para desvirtuar la imagen de que el procurador de derechos humanos defiende al delincuente. También analizará el funcionamiento de la PDH en el G4 para establecer si continúa integrando el grupo. Concluyó con que su compromiso es mayor por su padre Ramiro de León Carpio, quien también dirigió esa institución. Con imágenes de Pablo López, reportó para Noti7, Cindy Martínez.